Contigo en la distancia en Radio Nacional de España, en Radio 1 y en Radio 5. Aquí, los fines de semana, esperando las claras del día. Y hoy haciendo protagonistas fundamentalmente a los oyentes. Y dando oportunidad de que nuestro querido compañero Carlos Faraco, que ya no está con nosotros, pero que como se siente muy cerca de la audiencia de Contigo en la distancia, y además nos une una gran amistad, de vez en cuando pues me pasa cositas. Y en esta ocasión, pues me preguntaba si yo tenía algún interés en conocer las reflexiones de un hombre de hoy. Aunque él tenía un interrogante, decía, yo no sé si son las reflexiones de un hombre de hoy o son las reflexiones de un ser humano, de un individuo como yo. Vamos a ver qué es lo que se le ocurre a Carlos Faraco. Les dejo con él. Meditaciones de un hombre de hoy. Aislado, institucionalmente, socialmente solo. Hubo un tiempo en que tuve un médico de cabecera, aunque por ser del seguro no puedo decir que fuera mi médico. Pero bueno, me caía simpático. Era un hombre que fumaba como un carretero. Y discutía con la enfermera.
Eran muy graciosos, parecían el perro y el gato. Luego, según me han dicho, lo metieron en un sanatorio psiquiátrico. Y así me quedé sin médico. También hubo un tiempo en que contemplé la posibilidad de tener un abogado. Un abogado. Alguien que me protegiera de los abismos de la burocracia y del monstruo de las administraciones. Un héroe. Un héroe amigo que me salvara del acoso caprichoso de la ley. De la ley cobra. Pronto me di cuenta de que ello, el hecho de tener un elemento así, me obligaría a contratar a alguien que me salvara de ese elemento, es decir, alguien que me salvara de mi abogado. Por último, como titulado en periodismo, acaricié con frecuencia la idea de influir deliberada, aunque conscientemente, en la opinión pública escribiendo mis propias opiniones en el libro sagrado de la prensa diaria. Pero muy pronto comprendí que lo que más satisfacción me producía y menos problemas me daba era escribir para mi solaz. Y, si acaso, leerle algún verso o reflexión o pensamiento a ese puñado de amigos que de alguna manera me demuestran con su comprensión y su compañía que, a pesar de estar aislado en esta comunidad de lobos esteparios y a pesar de mi soledad de águila, cóndor o milano, sigo siendo un hombre, un ser, llamémosle humano. Every day in the letter, see you.
precioso tema que me da pie para hablarles a ustedes de otro hombre de hoy. Sí, sí, de otras reflexiones que nos han llegado a través de una carta. En el puerto de Santa María hay un oyente, Manuel Fornel, que nos envía una serie de pensamientos de un hombre que tiene a sus espaldas una gran experiencia, la experiencia de los años. Dice, la filosofía es fruto de la experiencia, de la observación, de la meditación y del análisis razonado. La gloria es un matrimonio feliz. El infierno, un matrimonio enfrentado. El purgatorio es cuando el cónyuge que sostiene la familia se queda en paro. La inversión en la cultura es la más rentable de todas las invenciones. Cuando se descubre la belleza del amor, difícilmente se puede dejar de amar. Y continúa diciendo, en la vejez se miran todas las cosas desde una perspectiva muy diferente a como se miran en las demás edades de la vida. Y una última reflexión de Manuel Fornel. La nación que no rinde culto al honor no merece ni siquiera ser nación. Keep his mind on nothing else. He changed the world for the good things smile. If she's bad, he can't see it. She can't do no wrong. Turn his back on his best friend if he puts her down. When a man loves a woman, spent his very last dime trying to hold on to what he needs. He'd give up all his comfort, sleep out in the rain. If she say that's the way it ought to be, baby, baby.
Pues una versión muy particular de cuando un hombre ama a una mujer. Estamos contigo en la distancia en Radio Nacional de España, ¿verdad que lo sabes? Y sabes también que ese reloj que sigue marcando las horas y que, por lo tanto, ya llega nuestro compañero Pepe Coloma. Claro, vamos a pasar una página más y nos encontramos con la zarzuela. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estamos escuchando el intermedio de Don Manolito, sainete madrileño en dos actos con letra de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Carreño y música de Pablo Sorozábal. Se estrenó en el Teatro Reina Victoria de Madrid en 1942. De entre los números musicales de esta obra, hemos seleccionado para escuchar hoy una pieza sentimental de notable belleza. Está interpretada por la soprano y se titula Una rosa en su tallo. Pues hemos llegado al final, queridos. Un saludo muy cordial de este pequeño equipo y ya saben, aquí estamos, contigo en la distancia, en Radio Nacional de España. Continúen con nosotros. Esta es la radio pública, la radio. Thank you.
Got to love it now. Got to love it.